La policía de Arauca informó sobre la captura de tres personas en flagrancia por el delito de proxenetismo con menor de edad. Y es que según denuncia de la comunidad, se permitió la ubicación de tres sujetos que llegan hasta el terminal de transportes del municipio de Arauca acompañados de dos adolescentes de 17 y 16 años de edad, quienes coincidían con las características de jóvenes que anteriormente habían sido reportadas como extraviadas. La Policía Nacional se permite informar a la opinión pública que en las últimas horas en el municipio de Arauca, en el terminal de transporte, unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes logran la captura de tres personas en flagrancia por el delito de proxenetismo con menor de edad. Esta captura se logra momentos en que estas personas llegan al terminal de transporte acompañada de dos menores de edad de sexo femenino, de edades de 16 y 17 años, las cuales iban a ser llevadas al municipio de Villavicencio con el fin de ser explotadas sexualmente. Es de anotar que las menores de edad habían sido reportadas como desaparecidas en las últimas horas. Este es un caso muy importante de la Policía Nacional en pro de los niños, niñas y adolescentes. Con esta operación, la Policía Nacional trae tranquilidad a varias familias y evita que estos menores hubieran podido ser explotados con fines sexuales. Hacemos un llamado a los padres de familia para que sean cuidadosos con sus hijos, para que supervisen las amistades a las cuales tienen sus menores de edad, para evitar que caigan en manos de estas personas inescrupulosas. Bueno, estas personas habían sido reportadas como desaparecidas en el municipio de Arauca. Tenemos que decir que dos de las personas que fueron capturadas son de nacionalidad venezolana y que estamos trabajando en un proceso investigativo para tratar de desarticular posibles estructuras que se estén dedicando a este delito en el departamento. Estas personas podrían afrontar penas entre los 14 y 25 años de prisión y multa entre 67 a 700 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Se conoció además que las menores de edad fueron acompañadas por el Grupo de Protección de Infancia y Adolescencia para el restablecimiento de sus derechos. La información con William Bielman.